¡Hey! ¡Escuchen! ¡Escuchen! El chisme es mi vida entera. Sí, sí, a mí también, güey. No sé por qué, me alimenta, algo me hace. Nuevamente, la parejita más controversial de la farándula mexicana da de qué hablar. Los cantantes Cristian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran en el ojo de la tormenta. Aunque, bueno, ¿cuándo no han estado ahí? Sería la princesa de la dinastía Aguilar quien estaría siendo señalada como una esposa altamente tóxica. ¿Y esto por qué? Resulta que una vez más, la menor de los hijos de Pepe Aguilar se montó en el escenario junto a su esposito. La intérprete del tema Dime Cómo Quieres se encuentra acompañando a su esposo en la gira que ofrece por Estados Unidos. Fue en su reciente presentación que la muchacha se dejó ver al lado del sonorense. Pero no solo eso, pues también la vimos muy feliz bailando al ritmo de la voz de su pareja. Donde sea, pero siempre presente. Es por esas cosas que la tildan de tóxica y de presuntamente vigilarlo en los conciertos que él da. Pues esta no sería la primera vez que Angelita aparece en el escenario en uno de los shows del músico. El pasado 3 de agosto, Nodal ofreció un inolvidable concierto la noche del sábado en el estadio El Encanto Mazatlán, Sinaloa, donde, a pesar de la intensa lluvia, cautivó a sus seguidores con un show lleno de emoción. Pero de pronto, apareció alguien que sacudió el entusiasmo de los asistentes. Así es, Ángela, la cual subió toda conmocionada tras el llamado de su esposo. Señora esposa, ¿quiere salir a saludar? ¿Por qué será que la consentida del jefazo siempre está ahí? Casi, casi como una sombra. ¿Será esta su técnica secreta? Y aunque muchos piensen que esto podría llegar a incomodar al ex de Casu, esto al parecer es totalmente opuesto, ya que el cantante mira con ojos enamorados a su esposa. Esto se evidenció mientras ella entonaba "¡Qué agonía!". Las miradas no mienten, y Nodal ya cayó redondito ante los pies de Angelita. O si no, miren cómo la contempla mientras esta le canta. Todo indica que el amor al parecer ya hizo su papel, pues nunca se le había visto tan ilusionado al cantante, pues sus gestos dicen más que mil palabras. Muchos internautas aseguran que los dos son el uno para el otro y merecen disfrutar de su amor. Pero no hay amor más grande que el de la familia, y es por eso que Nodalito se fue para tierras argentinas. Y no se fue a ver a la trapera Casu, quien fue su ex y es la madre de su hija Inti, sino fue a celebrar el primer añito de su retoña. Vaya que la pasó del uno con su primogénita. Pero a quien no vimos fue a Ángel, ya que algunos asumieron que se le había prohibido la entrada, por lo que esta vez sí se le escapó su esposito. Esto habrá molestado a la muchacha de los vestidos florales, ya que, como bien sabemos, Nodal vio a Casu. Asumimos que mínimo un poquito de celos ha de haber sentido la consentida de Pepe. Ay, Angelita, Nodal no es para nada coqueto. Vamos, déjanos tu like y suscríbete si quieres saber más noticias. ¿Crees que Ángela vigila a Nodal, ya que es muy celosa con el sonorense? Tal vez sí, un poquito. Debatamos en los comentarios.